Aquí estamos los dos. ¡Di hola, familia! ¡Hola, familia! Y vamos con la autocaravana. Vamos a coger la autocaravana. Y después iremos a recoger a papá y a la Tati. ¿A que sí? Y luego a casa de los aves. Sí, nos vamos. Estamos en ruta, otra vez. Sí, sí, sí. Ya había ganas, ¿eh? Bueno, había ganas, hemos soltado la caravana hace poquito. Sí, pero llega fin de semana y entraron ganas de irse. Sí, y digo autocaravana. No sé si volveré a decir más el nombre, porque no dejáis de preguntarme si los de la marca me pagan, si hago publicidad, si tienen que estar contentos porque anda que no la nombro. O sea, que me parece que a partir de ahora voy a decir mi autocaravana. El canal se llama además Sonia y su autocaravana. ¿O no? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí. ¿Que diga la marca o que no? Bueno, no te pagan, pero la verdad que estamos contentísimos. Eso sí, estoy contenta con esta marca. De hecho, el autocaravana, ¿no? Felices. Sí. El primer vídeo, bueno, la enseñé y dije la marca y todo, pero claro, pues como cada uno cuando os compráis la vuestra, estáis contentos, ¿no? Pues la enseñáis, todo eufórico, no sé, como un niño cuando tiene un juguete nuevo, pues yo igual. Estamos orgullosos, la verdad. Y además nos ha salido buena, bueno, estamos contentos. Sí. No sé, ¿verdad? La verdad que sí. Está bien aislada, o sea, pero que nosotros por la consideramos bien aislada. Si quieres seguir diciendo ya me está bien. Sí, pero andar por esto, si no ahora entramos en una carretera hasta que cojamos la autovía que va triqui, 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 triqui. Bueno, sí, estamos en un viado hasta que nos incorporemos. Bueno, este viaje no es sorpresa. Catapult, anda que no, hasta que nos incorporemos, digo, no hay sorpresas y catapult. Este viaje vamos a Lérida, vamos por trabajo, que sí. Usted tiene que trabajar. Oh. Y entonces, pues mira, nos llevamos la autocaravana, aunque tenemos allí familia, pero nos gusta estar en la autocaravana. Bueno, pues eso lo he disfrutado también. Trabajamos, pero disfrutamos. Sí, en algún que otro vídeo ya lo he dicho. Lérida es muy bonito, tiene su calle llena de tiendas, tiendas amplias, tienda. La calle Mayor, que es preciosa, tiene la Seovella. ¿No? Sí, sí, que es donde nos casamos nosotros, o el castillo, unos lo llaman la Seovella y otros el castillo, que es donde nos casamos. Sí. Y es una ciudad de verdad que es bonita para disfrutarla. ¿Qué es lo que tiene malo? Que no hay ni camping ni áreas, ¿verdad? Le van a hacer un área, tiene que hacer un área, un camping para autocaravanas. Le van a hacer, le están haciendo desde hace tiempo, a lo mejor francés sí. Llega a conocerlo. No, sí, sí, pero sí. Nosotros a este paso no lo sé. Sí, sí, las lo que llaman las balsas de Alpicat, allí quieren, sí. Quieren hacer un camping. Y me parece que también un área para las caravanas, o sea que claro, sí. Es estupendo. Bueno, mientras lo que hay son parkings, eso sí. Parking, si eres autosuficiente con la autocaravana, pues ala, a un parking y ya está. Lo que pasa que, yo no digo un camping, pero un área creo que no sale tan cara. Y es cómoda si vas con niños, ¿no? Porque puedan bajar sin peligro de que coches se estén aparcando o cosas así. Y ya si tiene luz, ya. Eso ya si tiene electricidad, ya. Pues podríamos un 10 a Lleida, ¿no? Sí, sí. Lo que no entiendo es que en sitios, pueblos chiquititos, tengan áreas preciosas y totalmente pues, completas. Preparadas. Y en ciudades no tengan nada. No lo entiendo. No. No, pero bueno. No lo sé. No se entiende, pero bueno, creo que hay muchas ciudades o grandes ciudades que no están preparadas para la autocaravana. Los pueblos y zonas pequeñas están mucho mejor, mucho más preparados. Quizá porque, bueno, es una manera que tienen ellos lo ponen de conseguir, bueno, turistas y tal. No, pero efectivamente hemos estado en pueblos muy pequeñitos con áreas que estaban muy bien. Y bueno, ya vamos llenos de todo, bueno, llenos de agua, lo demás lo llevamos todo vacío. Ya sabéis que la autocaravana antes de salir requiere su tiempo, aunque la dejamos siempre más o menos acondicionada, pero siempre requiere su tiempo. Y nada más, os enseñaré un poquito Lérida si queréis.
y donde dormimos y esas cosas, por si algún día vais, pues ya sabéis, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, pues seguimos luchando. Seguimos luchando, chicos. Hemos dormido aquí y hemos dormido fenomenal, la verdad, pero a las 8 de la mañana o cosa así, ya ha empezado la actividad aquí y venga a pasar camiones de limpieza de todo tipo. Por la noche fenomenal, pero luego, madre mía, este sitio está bien para una noche, pero poco más. Buenos días. Bueno, como ya os he adelantado, ya habéis visto cómo hemos dormido. Fenomenal. Lo que pasa es que luego empiezan los ruidos a partir de cierta hora. Este sitio está bien para una noche. Yo creo que algo más, no. Pero bueno, hemos estado bien. Yusuf ya se ha ido a trabajar. El peque está por ahí atrás. Y ahora nos vamos a ir a la calle Mayor. Os voy a enseñar la calle Mayor para que veáis qué chula es la calle Mayor de Lleida. Solo tiendas, 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 porque aquí no hay centros comerciales. Y mirad lo que hemos traído en este viaje. Mirad, a que son bonitos, son las mascotas de Francesc, que nos las hemos traído en este viaje. Normalmente se las dejamos siempre a mi primo cuando nos vamos, pero este viaje, como era cortito, pues mira, hemos probado a traérnoslas. Han dormido fenomenal y aquí están de maravilla. La verdad es que, aunque, a ver, para un viaje largo no las traería, porque esto es pequeño, entre comillas, y siempre acaba todo rodeado de trastos por todos los lados y al final nos acabarían estorbando. Pero para un viaje corto, pues sí, mira, aquí se han venido. Como traemos menos cosas también y estamos la mayor parte del tiempo fuera, pues las hemos traído. Pues bueno, que nos vamos a la calle Mayor, luego continuamos. Que ya es súper grande. ¿Ah, sí? No te acerques más. Sí, vamos a ver los patitos. ¿Quieres? Esta es la Plaza San Juan. Por ahí se van los juzgados. Hay una escalera mecánica. ¿Una escalera mecánica? ¿Qué es eso? Y ahora vamos a seguir por aquí, que está la paería o el ayuntamiento, y luego la calle Mayor es todo eso. Hoy dormiremos aquí, mirad la Yoti. Dormiremos, esto es el Camp de Sport de Lleida, o el campo de fútbol, que está ahí, el campo de fútbol. Este sitio dicen que es más tranquilo que donde dormimos ayer. Ya os diré, ya hemos dormido aquí más veces, ¿eh? De vuelta otra vez en casita. Vamos a aparcar la autocaravana. Sube que te cojo. Ya hemos acabado nuestro viaje de fin de semana. El que va delante en la moto es Josep. Nosotros vamos aquí en el coche cargaditos y ha sido un buen fin de semana. La que nos va grabando es nuestra hija, que es como el fantasma de la ópera. El fantasma. Está, pero nunca se la ve. A que la Tati es como el fantasma, Francesc. Como el fantasma de la ópera. Sí. De los
está, pero no se la... Bueno, no vienen todos los viajes, ¿eh? Esa es otra, no vienen todos los viajes. Y venimos contentos. Porque hemos pasado un buen fin de semana. Papá en su moto va feliz. Y nosotros tres aquí también. Y ahora nos vamos a casita, que mañana hay que trabajar el cole. Bueno, la rutina diaria. O sea que, chicos, hasta muy pronto. ¡Feliz semana! Y adiós. Adiós.